supuesto fraude de 985 millones de pesos. El Trampas huyó y le dirigió una carta a Miguel de la Madrid en la que denunciaba las actividades de La Quina y Barragán Camacho. El gobierno de la Renovación Moral tuvo en sus manos la posibilidad de actuar legal y políticamente contra La Quina. No lo hizo. El escándalo del Trampas fue acallado y el amigo Joaquín, como lo llamaría el presidente de la República, unos meses después, salió en cierta medida fortalecido. México no es un país corrupto. México es un país que ha sido a veces mal administrado. Joaquín Hernández Galicia continuó afirmando que él había sometido, uno tras otro, a cuatro presidentes de la República: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Todos ellos acabaron por ser nuestros mejores amigos, decía entonces. En 1985, México parecía haber salido de la emergencia de 1982. Había paz social y cierta tranquilidad política. Pero la deuda externa seguía creciendo. Buscando aliviar la situación, Jesús Silva Herzog negoció a nombre del gobierno mexicano la deuda que el país tenía con la banca internacional. Pagos más pequeños, con mejores plazos y tasas de interés. El 1 de septiembre, Miguel de la Madrid rindió su tercer informe de gobierno. Han sido 3 años muy difíciles y lo que destaca es una conducción política acertada, cuidadosa, democrática, que ha mantenido al país en un camino de libertad, de orden, que ha permitido que sigamos trabajando, que ha permitido que los niños sigan en las escuelas, que México siga viviendo y produciendo. A los pocos días, la Ciudad de México sufrió un trágico despertar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El jueves 19 de septiembre, un temblor de 7.8 en la escala de Richter, uno de los de mayor intensidad registrados en la historia de México, golpeó brutalmente a la Ciudad de México. Yo estaba vistiéndome después del baño, ahí en Los Pinos, y sentí el terremoto fuerte, y vi cómo se movían las lámparas. Pero acostumbrado como estaba a que los terremotos en México no pasaban a mayores, no se me ocurrió que el terremoto hubiera causado graves daños en la Ciudad de México. Casi de inmediato, las multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en un impresionante movimiento de solidaridad y auxilio a las víctimas. ¿Por quién está saliendo un sobreviviente? Abundó un heroísmo masivo, espontáneo, genuino. Por la tarde, miles de muchachos de todas las clases sociales se arriesgaron entre las ruinas para lograr lo que se volvió voz común: sacar gente. Como pudieron, improvisaron toda clase de métodos de salvamento. Señor presidente, ¿qué ha sabido usted de su familia? No sabemos nada todavía. ¿En qué piso se encontraba cuando se... En el quinto y el cuarto. No sabemos nada todavía y, claro, todavía... ¿Qué podemos decir? ¿Tienen esperanzas de encontrar todavía algo? Hay unos cadáveres todavía, sí, de este lado y sí, aquí. Pues ahorita estamos tratando de rescatar gente viva hasta donde se puede, ¿no? A eso le estamos dando prioridad. Pero en la medida en que se vaya teniendo equipo suficiente, vamos a ir mandándolos para acá. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Evidentemente, este terremoto, además de las desgracias personales, que son indudablemente las que no tienen reparación, viene a complicar el manejo de nuestra crisis económica. El gobierno enfrentó la tragedia, pero no con la eficacia requerida. En un principio, atenuó públicamente la magnitud del desastre
y declaró mediante boletines oficiales de prensa que no requería mayormente de la ayuda internacional. Socorristas que trabajan en esta zona afectada dijeron que entre los escombros de Ginecoff Petricia aún se encuentran bebés vivos. Al día siguiente, la Ciudad de México fue sacudida por un segundo movimiento telúrico de menor intensidad, 6.5 grados en la escala de Richter. El gobierno no aclaró cuántas víctimas cobró el desastre, ni las verdaderas dimensiones de las pérdidas. Las reacciones internacionales de solidaridad llegaron casi de inmediato. El pueblo, que enfrentaba los acontecimientos en las zonas del desastre, lo agradeció, pero también se quejó de que, en ocasiones, la ayuda no llegaba a sus manos. El gobierno trató de disminuir el número de muertos. Yo todavía me pregunto por qué. Disminuir la magnitud de la tragedia para evitar una movilización mayor, que la sociedad civil tomara el lugar que podía corresponder al Estado, es decir, el miedo por parte del Estado a perder su papel. En medio del dolor, la gente de la Ciudad de México mostró su cara luminosa, encarnando una gesta de afirmación moral y solidaridad humana similar y en cierta forma superior a la vivida en 1968. En esos días aciagos, la unión no fue una mera palabra, fue una milagrosa, conmovedora realidad. En 85, que fue un año político, había elecciones, ahí nos empezamos a descomponer. Ahí ya la disciplina financiera y económica con la que se manejaron las cosas fue menor que en los años anteriores. Había una necesidad política, que es una realidad. Las elecciones resultaron bastante bien y las desviaciones sobre el presupuesto original fueron salvadas, entre comillas, por el terremoto de septiembre de 85. Porque ahí le echamos la culpa al terremoto. La democracia en México es un anhelo histórico del pueblo mexicano. Por ello libramos batallas, derrumbamos imperios y acabamos con dictaduras. La mañana del 1 de enero de 1983, ante el disgusto colectivo por un fraude en las elecciones locales promovido por los priistas de la zona, simpatizantes del PAN en Piedras Negras, Coahuila, quemaron su alcaldía y la oficina del registro electoral. En su sexenio, el presidente de la Madrid no instrumentó a tiempo una reforma electoral, giro histórico que podía haber encauzado para bien la vida política nacional. Sin embargo, ese mismo año de 1983, en el estado de Chihuahua, de la Madrid abrió parcialmente el juego democrático en el norte del país y admitió el triunfo del PAN en 7 alcaldías. Acción Nacional aprovechó la coyuntura y llevó a su candidato Luis H. Álvarez a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua. No hubo posibilidad de fraude electoral. En Ciudad Juárez también triunfó un joven e impetuoso panista, Francisco Barrio. Fieles a su espíritu fundador, la vieja y la nueva guardia del PAN decidieron comenzar juntas, a partir de ese momento, una cruzada definitiva en favor de la democracia. 3 años después, en julio de 1986, tuvieron lugar las elecciones para nuevo gobernador en el estado de Chihuahua. Fernando Baeza fue el candidato del PRI. Hijo de un ranchero, fundador del PAN en Chihuahua, escuchó decir a su padre: "No votaré por ti". Desde la izquierda, el Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, postuló a un viejo luchador social, el profesor Antonio Becerra Gaitán. Fuimos un grupo de gentes que percibieron que había que